¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. Con el gusto de siempre, les agradezco que gentilmente nos abran las puertas de su hogar. El día de hoy nos encontramos en la Tenencia Morelos y saludo a mi compañero Carlos, que gentilmente nos ha abierto las puertas de su casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto que estemos nuevamente juntos. Efectivamente, Martín, de corazón lo recibimos aquí en su casa, en Tenencia Morelos, una comunidad muy bonita, de gente trabajadora, de gente servicial, que pues esperemos que en este programa, Martín, junto con nuestro invitado, nos sintamos pues a gusto para comentar el tema que hoy nos toca. Sí, el día de hoy hablaremos sobre uno de los temas pilares, base y fundamentales de la vida de la sociedad. Me refiero al tema de la justicia. Aquel hombre, mujer, que practica la justicia está en camino de ser un hombre bueno, un hombre santo. Es importante la justicia, no solo en la vida social de las personas, sino en la vida individual de cada uno de los humanos. Como siempre, amigos, tendremos la cápsula donde se expresa el sentir de cada uno de ustedes. Lo profundizaremos con un tema de reflexión y, al igual, como siempre, tendremos a un invitado. Sí, vamos a profundizar en este caso con nuestro amigo, el diputado José Sebastián Naranjo Blanco. Él nos irá llevando en esta reflexión para ir profundizando algunos apuntes de este valor. Y además, igualmente tendremos el recorrido clásico que hacemos cada 8 días. Por supuesto que el día de hoy conoceremos un poquito más sobre el lugar donde nos encontramos, este bellísimo lugar de la Tenencia Morelos, que está muy cercano a la capital del estado, Morelia, Michoacán. En este programa, el punto bonito, esencial, lo pone nuestra compañera Ale, siempre con su reportaje. Adelante, Ale, vamos contigo. Así es, nos encontramos afuera del Templo de la Tenencia Morelos, en donde la gente expresa su sentir respecto al tema de hoy que estamos viendo, el valor de la justicia. La justicia existe, pues, nada más como que como un tema para incluso para debatir. Hay personas encargadas de aplicarla y pues son quienes han quedado bastante mal. Sí, esto pues ya tiene su historia y creo que se sigue repitiendo, ¿no? Todos los movimientos que han surgido, principalmente el revolucionario, fue por falta de justicia, ¿sí? Ahorita pues según eso, los encargados de aplicarla, pues se toman sus reservas y únicamente se aplica a quienes consideran que la merecen, y como negocio, desafortunadamente. Pues la justicia es hacer lo correcto, no solamente uno, sino autoridades o la población en general, respetando lo que los demás piensan. Eso es justicia. Y justicia es tener un buen juicio de las situaciones que se presentan, no solamente con nosotros, sino con todos los demás. El valor de la justicia refiere a dar a cada quien lo que le corresponde. Es un valor que debemos tener siempre presente, sobre todo las autoridades deben ser imparciales y deben impartir la justicia a como va. Desgraciadamente, bueno, el valor se pierde y ahorita tenemos muchos casos de impunidad, que es exactamente lo contrario a la justicia. Para mí el valor de la justicia es otorgar a cada quien lo que le corresponde. Es un valor que no debemos olvidar tanto al interior de la familia como en la sociedad. Y creo que ahorita, en este momento, en esta situación en la que estamos, se ha perdido mucho ese valor. Entonces yo creo que es un valor que tendríamos que estar trabajando sobre él y recuperarlo y recordarlo en todo momento, familiarmente hablando y socialmente hablando, políticamente hablando, no se diga. Casi hay mucha injusticia en diferentes aspectos, tanto humanos, religiosos, sociales, economía, de todo. O sea, no hay equidad en lo que es la población. Bueno, pues este es el sentir, esto es lo que piensa la población aquí en Tenencia Morelos, así que regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Ale, por este enlace que has tenido con la gente aquí de Tenencia Morelos.
Bien, Carlos, el tema de la justicia es un tema tan antiguo, tan actual y tan amplio que simplemente basta decir, el diccionario de la Real Academia presenta 10 definiciones, porque hace referencia al, por supuesto, lo básico, dar a cada quien lo que le corresponde, pero tiene un sinnúmero de connotaciones. Sí, efectivamente, pero quizá pudiéramos señalar, aparte de la definición de justicia conmutativa, como viene en los libros, ¿verdad? Dar a cada quien lo que le corresponde, quizá también sería bueno señalar, y más al ratito profundizaremos, que si no hay justicia en la sociedad, esta se desquebraja, igual cuando falta la libertad o algún otro valor, como los que hemos tratado en estos programas. Sí, la justicia tiene una amplitud, porque muchas veces es muy fácil pedir, clamar justicia, que no es otra cosa sino exigir tus derechos. Pero pocas veces estamos dispuestos a nosotros crear las condiciones básicas para que se viva esa justicia. Ándale, fíjate que esa es una muy buena idea. A veces clamamos justicia, todos queremos justicia, pero pocos están dispuestos a ejercerla, a llevarla, incluso a correr riesgos con ella en la sociedad. Sí, en nuestro programa partiremos desde lo básico, inclusive a lo teórico, la columna vertebral, pero también utilizaremos temas sobre esta connotación de la justicia, está muy de moda, una variante que es la llamada justicia social. Sí, esta justicia social a veces tenemos que entenderla en su punto exacto, porque luego tendemos a que cada quien quisiera hacer justicia como le parece, ¿verdad? La justicia debe tener unos parámetros y quizá eso los vayamos viendo ahorita en el transcurso del programa. Y además tendremos una de las expresiones que son muy comunes, lo que a veces solemos denominar la justicia divina, cuando los hombres quedan superados y sin embargo hay alguna circunstancia o para quienes tenemos fe, la participación y la presencia de Dios que en un determinado momento se encarga de poner a cada quien en su... Sí, es la esperanza de que alguien ejerza justicia, ¿verdad? Siempre, a pesar de que a veces aquí no se encuentra o la tenemos que andar buscando con lupa, ¿verdad? Siempre hay la esperanza de aquellos que creen en la virtud divina de que se ejerza esa justicia. Incluso en religión se puede decir justicia en este mundo y justicia en otra situación distinta. Como ven, amigos, esta es parte de lo que abordaremos en el trayecto de este programa. ¿Pero qué les parece? Vamos a una pausa comercial y precisamente al regreso profundizaremos sobre este tema con nuestro invitado del día de hoy, que es... el diputado Sebastián. Bien, amigos, vamos a la pausa y ya estamos de regreso. Qué bueno que continúan con nosotros, amigos, en este su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. El día de hoy estamos transmitiendo desde la Tenencia Morelos, un lugar muy cercano a la capital del estado, aquí de Morelia, Michoacán. Estamos hablando sobre el tema de la justicia y tengo el gusto de presentar a nuestro invitado el día de hoy, José Sebastián Naranjo Blanco, que es diputado por el noveno distrito del estado de Michoacán. Bienvenido. Muchas gracias, un placer compartir con ustedes. La verdad que es un tema por demás interesante y esperemos pues que sea de interés y que sea atractivo para todos los amables televidentes que nos hacen el favor de acompañarnos. Mucho gusto de tenerte aquí con nosotros. Yo juego de local en esta ocasión como anfitrión aquí en Tenencia. Me da gusto que hayas aceptado la invitación, Sebastián. En este tema ya concreto del valor de la justicia, no sé si... compartiendo con nuestros amigos en la tele, quisieras darnos la respuesta a qué entendemos por justicia así en general. Sí, creo que las definiciones de justicia son amplias y son variadas, pero yo comparto una en lo personal, que es justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Y también comparto la definición de justicia en el sentido de que es reconocer en la otra persona los atributos y derechos que le corresponden. El término de justicia pues es tan amplio, pero es tan indispensable en nuestra vida cotidiana que en todo acto, en todo acontecimiento y en toda nuestra vida siempre debe de estar presente lo que es este valor, la justicia, porque es una parte inherente a nuestra personalidad, pero también es una parte indispensable para la convivencia social,
pues también tenemos por un lado la justicia penal, pero tenemos la justicia social, de la cual ustedes hacían referencia hace un momento, y creo que esa es en la que conviene que nos enfoquemos un poquito más, porque al final es la justicia social la que cotidianamente estamos procurando, estamos cultivando, y además necesitamos para, como lo comentaba, llevar a cabo nuestra convivencia social. Yéndonos por partes, la justicia, como la mayoría de las virtudes o los valores, tiene una doble connotación. Por un lado, es un dar, que a veces se nos olvida, y por otro lado, es un exigir. En cuanto a la exigencia, pues casi no hay tanto problema, porque todos queremos que se haga justicia, que haga esto, pero cuando nos toca decir, bueno, hay que crear las condiciones para que efectivamente esa justicia se pueda plasmar, se pueda vivir, ¿qué condiciones pudiéramos señalar para que todo esto de que tú mencionas pudiera tener una eficacia y una proyección? Sí, yo creo que la justicia debe de estar rodeada de otros valores, por ejemplo, la equidad, es decir, efectivamente, si queremos que la justicia se dé en nuestra persona, se dé en nuestra vida, pues tenemos también que corresponder precisamente con nuestro comportamiento, con la aplicación de los valores en nuestros actos, en nuestra vida cotidiana, para que esta aplicación de valores tenga un efecto positivo, que sea una gratificación, que sea una reacción positiva de la persona con la que convivo, a fin de que si le doy aspectos positivos, pues también reciba precisamente aspectos positivos de la otra persona. Yo creo que el valor o el elemento primordial de la justicia, pues es la sinceridad. Lo tenemos en la relación de padre a hijo, en la relación de esposo esposa, en nuestro trabajo con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro superior, con nuestro patrón, por llamarlo de alguna manera, de tal manera que siempre es conveniente estar al pendiente de darnos cuenta, por ejemplo, nuestro hijo cuando hace alguna actividad o alguna acción positiva, pues hay que reconocerle, pero también cuando hace una actitud o un comportamiento negativo, también hay que reprenderle. En el caso de por ejemplo, nuestras relaciones laborales, pues si yo tengo una remuneración, pues tengo que corresponder de manera justa y equitativa a esa remuneración con un trabajo, con una productividad. Quizás, Sebastián, a mí me llama la atención ahorita hace un minuto que mencionas esta relación laboral de justicia, porque tú eres diputado por el noveno distrito en Michoacán, un líder político, un líder social, y me parece interesante que a nuestros amigos en casa oigan de ti esta expresión de que a veces no somos tan justos al producir, al contratarnos, ¿verdad? Por trabajar tantas horas o por hacer tanta producción, me vas a dar esta remuneración. A veces el trabajador, todos somos trabajadores, tendemos a pedir justicia y que el patrón me dé tanto y me remunere tanto, pero a veces no rendimos, ¿verdad? Y me pareció muy interesante, yo quisiera subrayar, ¿verdad?, que la mencionaste esta idea ahorita, me parece muy importante. Y también la de la familia, ¿verdad? Hoy día la célula básica de la sociedad es la familia, y si en la familia no hay esa justicia, como tú dices, con la pareja, con los hijos, pues poco podemos esperar de la sociedad. ¿Tú qué opinas, Martín, de esto? Sí, sobre eso me quedé pensando en lo que decías tú, Carlos, y que decía acá nuestro amigo Sebastián, en aquella expresión que se dice, la justicia empieza desde la casa. Y es una frase tan simple y tan sencilla, pero que tiene una riqueza enorme. ¿Cuántas veces al interior del hogar se le carga la mano de manera especial a un hijo, a uno se le hace a un lado, a otro se le dan ciertos privilegios, pero son cuestiones que si en el hogar se está bien, existe la base para que en la sociedad se vaya floreciendo y produzca frutos buenos, agradables, pero si ya desde el núcleo familiar se empiezan con esas discriminaciones, esa falta de justicia y todo ese tipo de cosas, pues va trascendiendo, que desgraciadamente es lo que tenemos pues en nuestra sociedad.
Sí, yo considero y bueno, estoy convencido de que no hay otro espacio donde se puedan aprender y donde se puedan compartir los valores que es en la casa. Si nosotros el día de mañana queremos que nuestros hijos sean justos, pues creo que en nuestra casa le tenemos que mostrar y le tenemos que enseñar qué es la justicia para que él aprenda, él conozca y él sepa cómo ser justo el día de mañana. Y tomando el tema de lo que comentaba ahorita Padre Carlos, realmente creo que primero tendría que empezar por mí. Es decir, yo ahorita como un servidor público, pues yo recibo una remuneración y tengo que corresponder a esa remuneración con un trabajo productivo, con un trabajo digno y con un trabajo que realmente sirva para que de esa manera sea equitativo y sea justo entre lo que percibo y lo que produzco, porque al final de cuentas además es un acto de congruencia y es un acto que va implícita a la justicia, porque pues también si realizo una actividad productiva también es justo que perciba una remuneración, de tal manera que insisto, es el valor de la justicia un valor que rodea todas y cada una de nuestras actividades cotidianas, de nuestras actividades de la vida diaria, y mientras desarrollemos de una mejor manera la justicia y no la injusticia, pues seguramente los resultados serán más palpables en nuestra vida cotidiana. Una pregunta para ti de manera personal, como individuo, pero también como profesionista. ¿Por qué será tan difícil el llevar a la práctica esta virtud, este valor de la justicia? ¿Pero qué te parece si vamos a una pausa comercial y al regreso precisamente nuestro invitado de hoy nos responde de esto y otras preguntas? Bien amigos, estamos aquí en su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán, y el día de hoy estamos hablando sobre el tema de la justicia. Nos acompaña nuestro invitado del día de hoy, el diputado Sebastián, a quien nuevamente le agradecemos su aportación. Antes de la pausa le preguntamos que a nivel personal y a nivel profesional, ¿por qué es difícil ser justo? Pues porque realmente creo que es más fácil recibir que dar, digo, por esa simple y sencilla razón. El hecho de pedir justicia pues es una cuestión más cómoda, pero el hecho de darla es una situación que nos ocasiona desde luego un poquito más de trabajo, porque tenemos que realizar una labor de reconocer, de analizar, de valorar y de resolver realmente en qué sentido o hasta qué punto tenemos que gratificar o tenemos que realizarle el bien a la persona que nos está reclamando o que nos está solicitando la justicia. Yo creo que por eso la postura de pedir es más cómoda que la de dar justicia. A lo largo de las culturas, de la idiosincrasia de cada persona, se puede complicar un poco. ¿Qué errores señalarías tú como que van en contra de la impartición de justicia? ¿Cuáles serían los errores más comunes en nuestra gente, en nuestra sociedad? Sí, la verdad es que yo creo que hay que entender que la justicia debe de ser diferente para cada uno de los seres humanos. Es decir, la justicia, lo que para mí es la justicia o lo que yo requiero de justicia no es exactamente lo mismo, por ejemplo, para una persona que tiene alguna discapacidad, porque sus necesidades son diferentes, sus exigencias son diferentes, y en ese sentido creo que la justicia tiene que ser también por consecuencia diferente. De los posibles errores que se cometen al momento de la impartición de justicia, pues es realmente que no se hace una valoración de manera equitativa del comportamiento, de las acciones que las personas realizan. De tal manera que hay acciones que sí merecen el reconocimiento, pero hay acciones que también merecen una, digamos, llamada de atención. Últimamente sobre todo se ha estado insistiendo muchísimo en el, pues gracias al apoyo y a la intervención de los medios de comunicación, el término muy práctico de la llamada y muy conocida justicia social. La justicia social para mí significa que la gente tenga las mismas oportunidades, que la gente tenga la satisfacción
de las necesidades más indispensables y básicas para la subsistencia. Que la gente tenga la oportunidad, por ejemplo, de ir a la escuela, que la gente tenga la oportunidad de mandar los hijos a la escuela, que tenga la oportunidad de llevarse un bocado a la boca día con día, que también tenga la oportunidad de tener un trabajo, que también tenga la oportunidad de encontrar alguna manera de esparcimiento, de recreación con sus hijos. Eso realmente creo que son los pequeños detalles que contribuyen a la realización de la justicia social. Yo creo que el hecho de que no encontremos la satisfacción a las demandas de justicia de la misma sociedad es lo que ocasiona que haya una reacción, por ejemplo, de que haya gente que quiera por su propia mano hacerse justicia o que quiera llevar a cabo acciones como para cobrarse el hecho de que no se le haya reconocido tal o cual circunstancia que hizo de manera positiva. Entonces, ahí es donde debemos estar al pendiente. Se ha dicho que la justicia, más que pedirse, se gana. ¿Qué pudiéramos decir en este ámbito social nuestro cuando a veces alguna persona o algún grupo grita y exige justicia o quiere hacer justicia por su propia mano, cuando en realidad vemos que la justicia de alguna manera se tiene que ganar? Hay un dicho que reza que en el pedir está el dar. Yo no puedo alterar el orden social, yo no puedo dañar el derecho de terceros, yo no puedo alterar la convivencia ni tampoco la realización de las personas, y luego pedir como recompensa la justicia hacia mi persona, que se me satisfagan ciertas necesidades que tengo. Yo creo que aquí hay un orden que se tiene que respetar. Y hay un orden en la familia, hay un orden en la escuela, hay un orden en el trabajo y hay un orden en la sociedad que debemos de estar siempre al pendiente de que no se rompa, y que a medida de que nosotros mismos seamos parte importante en respetar y conservar ese orden, seguramente tendremos como consecuencia la satisfacción de esa demanda o de esa exigencia de justicia. Si me permiten, Carlos, Sebastián, tengo aquí un pequeño apunte que precisamente data de la edad clásica ya de los griegos, y que es un texto que hacía Sócrates, que particularmente dirigido a los jueces, pero que igualmente se puede aplicar a toda la sociedad. Él mencionaba esto, se los leo tal cual. Dice: cuatro características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Yo creo que perfectamente hace una síntesis de lo que debiera ser la justicia, y no solamente para nuestras autoridades, no solamente para aquellos que son encargados de impartir, sino para cada uno de nosotros como individuos, como sociedad, que en la medida en que efectivamente la llevamos a la práctica, tal vez pudiéramos solucionar muchos problemas. Y en ese sentido, bueno, yo, si me lo permite, quiero hacer un breve comentario al respecto. Yo, como parte de mis actividades legislativas, pues estoy también participando con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en un consejo que tiene como responsabilidad implementar un nuevo sistema de justicia. Esto con la idea de que se modifiquen ciertas actitudes, ciertos hábitos y cierta cultura que en el sistema tradicional se han venido presentando, pero que no han dado el resultado esperado. Es decir, la sociedad sigue demandando sigue reclamando más bien justicia legal, pero también la reparación del daño. Entonces, en este nuevo sistema que se pretende y que en febrero del próximo año, es decir, 2014, se estará implementando aquí en el estado de Michoacán, se espera que también contribuya de manera legal a resarcir el daño a las personas que de pronto son violentadas o que son dañadas en su patrimonio, pero también a llevar a cabo el procedimiento para que la persona que delinque pueda ser encausada y pueda ser reinsertada a la sociedad, para que lejos de ser una persona negativa y que haga daño a la sociedad, pues sea una persona productiva y que de pronto se convierta en un factor positivo para la convivencia social. Pues aplicando lo que dice el valor de la justicia, que es darle a cada quien lo que le corresponde, pues no me queda más sino agradecer a nuestro invitado. El agradecido soy yo, gracias por esta oportunidad, y yo simplemente quiero decir que la única fuente, el único manantial de valores es el seno familiar. Por favor, cuídenlo, protéjanlo y pues adelante. Carlos, gracias. Sí, yo quería comentar que no estemos tan prontos para pedir justicia, deberemos ser más prontos
para ejercer la justicia. Me siento muy orgulloso de que hayan mandado las cámaras aquí a Tenencia. Sean bienvenidos todas las veces que quieran asistir y producir algún otro programa de algún otro valor. Gracias. Pero sobre todo gracias a ustedes, amigos, que gentilmente nos han abierto las puertas de sus hogares. Quedémonos con este bello reportaje del lugar de donde hemos estado transmitiendo, La Tenencia, Morelos. Bellezas naturales, gastronomía, diversión y un ambiente familiar es algo de lo que pueden encontrar turistas y morelianos de La Tenencia, Morelos, que conforman al municipio de Morelia. Tan solo basta salir unos cuantos kilómetros de la ciudad para descansar del ruido y pasar un rato agradable. Para aquellas personas que son amantes de la naturaleza y que desean disfrutar en familia, la mejor opción es acudir al poblado de Morelos, que se localiza al sur de la capital michoacana, a 3 kilómetros de distancia solamente. Ahí podrás pasar un rato agradable en su plaza principal, en donde chicos y adultos podrán disfrutar de una tarde amena. Además, podrás encontrar sus conocidos balnearios, el Edén o los ejidos, o bien podrás admirar algunos de sus manantiales, la cabaña, Piedras Negras y el Peral, sitio que sin lugar a dudas serán fuente de inspiración y relajación durante su estancia. Además, La Tenencia Morelos cuenta con un observatorio gastronómico donde chicos y grandes pueden degustar platillos típicos de la región, así como viveros forestales y una área natural protegida.